Muy buenas, chicos, y bienvenidos otro día más a Dishonored 2. Si os acordáis, en el capítulo anterior habíamos ido a buscar el palacio del conde Luca Abele. Teníamos que matar al conde y de paso recoger el alma de Delilah, que la tenía por aquí escondida en una especie de estatua de hueso. Vale, creo que habíamos descubierto, bueno, descubierto no, la verdad no lo dice el forastero, que el corazón que llevo en las manos, este que me dice dónde están las runas y los talismanes y demás, tengo el alma de Jessamine, ¿de acuerdo? Y para capturar el alma de la hija de puta de Layla, pues tendría que deshacerme de mi gran amada. Así que, pues nada, chicos, sin más dilatación de ano, vamos a ello. A ver, tenemos cosas por aquí. Mira, sí, tenemos un periódico, si lo queréis leer, aquí lo dejo. Vale, vamos a ver, mira lo que tengo aquí. Tengo aceite de ballena, perfecto. Oh, aquí tengo amigos. Sincordia con formularios y procedimientos. Cobramos las mordidas. Toma, formularios, procedimientos y mordidas. La próxima vez muerda esta. Asqueroso. Vale, vamos a ver. Oye, por ahí puede ser que haya algo. Puede ser que haya algo. Pero algo que me interesa a mí, difícil. Vale, vamos a ver. Vamos por aquí, cogemos todo esto. Hay otro periódico. Vamos a ver qué dice el periódico. El duque acoge una celebración de inauguración. Muy bien. Perfecto. Podemos ir por aquí, por debajo del puente o por arriba del puente. O también lo que podemos hacer es... Quiero saber qué cojones hay arriba. Toma, salta. Salta como una gacelilla. Vale, ahí arriba tiene que haber algo, por cojones. Por cojones. Un cuadro. Algo. Ah, vale, pues no. Seguir en el palacio. Pues no. Vale, pues no. Me había equivocado yo. Vale, supuestamente en el capítulo anterior habíamos cogido una cosa. Habíamos cogido una cosa que supuestamente nos iba a quitar la electricidad de los raíles, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pues mejor vamos a hacer una cosa. Podrías haber salvado tantas vidas. Podría. Pero no lo hiciste. No quise. ¿Por qué? Porque no me dio la gana. Falta, manda cojones. Que vengas tú a decirme a mí lo que tengo que hacer. Muerta. Vale, lo dicho. Vámonos por aquí. Vale. Estamos llegando al palacio. El conde Luca Belle. Hoy vamos a ver. Espíritu aquí. Más allá de su jaula de carne. Vale. Muy bien. Espero que no te estés acobardando. No, en absoluto. Pero ¿alguien nos dispara? ¿Sabe cuál es el duque? No recuerdo dónde encontraron a ese tipo que hace de doble, pero habla y actúa igual que él. Yo no los distingo. Hay ciertas diferencias sutiles. Muy bien. Suponiendo que sepas distinguir al duque Luca, ¿cómo vamos a conseguir su llave? Eso déjamelo a mí. ¿Quién sabe lo que tiene en esa cámara? Seremos ricos y estaremos a mitad de camino de Cristol antes de que se recupere de la resaca. Es un buen plan tal y como funciona este sitio. ¿Y seguro que siempre tiene la llave encima? Sí. Seguro. Lo haremos mañana por la noche, cuando solo haya patrullando un pelotón de guardia. Tú prepárate. Estamos ahí. Estamos de boyaeures. Ahí viendo cómo se besan esas cosas. Prepárate para sentir dolor, eminencia. Vale, la próxima vez que vaya a hacer el ganso... La próxima vez que voy a hacer el ganso, vamos a intentar saltar un poquito mejor. Vale, vamos a ver. Mierda. Iba a intentar. Iba a intentar dispararle al tío ese en la cara. Pero creo que la he liado.
Vale. No lo he visto, ¿no? No está ahí. Está ahí. Vale, vamos a ver que se dé la vuelta. Si le sale los santos cojones. Pero nada, chico, tú haga lo tuyo, ¿eh? Tú con tranquilidad. Acaban de decir que ha pasado algo. Pero podría ser cualquier cosa. Quizás es que sea es cualquier bueno, cosa. Como unas... Es que es cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahí. Muy bien. Ha sido cualquier cosa. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos... gente. Mierda, perro. Muere, coño. Si sí, va asqueroso. Vale. Por ahora vamos bien. Dentro de lo que cabe. Por ahora vamos bien. A ver. Vale, ese es el alma. Sí, concéntrate, concéntrate. Por lo menos. Nadie se ha dado cuenta. Perfecto. Vale, subimos por aquí. Viene la D. Y así el abecedario me sé. ¿Qué? ¿Qué ha dicho este que le viene la D? ¿Y que se sabe el abecedario? Vale, está el espíritu de Delilah. Me lo marcan, ahí. Vale, aquí tengo pan. Aquí tengo unos higos. Una botellita, comer. Qué rico. ¿Qué es esto? Vale, vamos a ver. Audiógrafo. La primera vez que me reuní con mi círculo de confianza, mi cara es nerviosa. Hasta los más audaces tenían miedo y se preguntaban si viviríamos para ver otro destino. Ahora Cercolos progresa, pero esta es una historia que empieza muchos años antes. Conocí a Delilah cuando tan solo era un niño, e incluso cuando estaba perdida, muerta y ausente del mundo, su recuerdo ardía en mi mente. Hasta que al fin empecé a oír sus susurros, que me llamaban desde el vacío. Me contaban cómo creció en Dunwall Tower y cómo su medio hermana le arrebató el trono. Entonces me dijo que había un modo de traerla a casa. Delilah. Hermosa. Inmortal. ¿Te has visto la cara? Hermosa, de hermosa tiene poco, macho. Pero bueno, tú mismo. Vale, intentamos caer aquí. Y de aquí intentamos hacer esto. Bien. Vamos a agachaicos. Y le metemos este la espada. Por el ojete. Bueno, eso no es el ojete. Cuervo, me has dejado mal. No es cuestión de mérito. El círculo de confianza está repleto de las mascotas del duque. ¿Lamebotas? Al menos no soy una de ellos. Exacto. Y piénsalo. Cuando acabe toda esta pelea por los tronos, el duque necesitará a gente que se haga cargo de las islas del norte. El año que viene por estas fechas. Joder. Donde incluso las más deseables tienen una piel como de babosa. Para eso está el brazo. Vale, ¿os acordáis que os había dicho que los robots como que ya no los iba a necesitar? Pues da la puta casualidad. ¿Cómo voy a confiar en...? Vale, tú a dormir. ¿Y tú? A dormir.
Pues acabo de ver lo que os estaba diciendo. Un soldado de estos mecánicos. Estos son todos civiles, ¿no? ¿Pero qué cojones habéis hecho aquí, colega? ¿Te encuentras bien? Yo sí, ¿y tú? No te conozco. No sé qué buscas, pero no puedo ayudarte. Voy a pedir ayuda. ¿Mierda? ¡Guardas! ¡Ayuda! ¿Por qué no ves a la mierda? ¡Eso no está bien! ¡No quiero morir! ¡Que alguien me proteja! Mierda, que vienen. ¿Qué está pasando aquí? Que vienen. Vale, vamos a ver. ¡Uy! ¡Guarda! ¡Guardia! ¡Escándalo! Vale. Bien, ¿no? Vale, bajamos. Seguimos registrando esto. Mirad lo que me he encontrado. Virotes. Qué estupendo. Me vienen los virotes a mí. Vamos a comer un poco. Por aquí hay algo que me interese. No, solamente comida. Balas. Ladrón de fruta. Esto será el notas este que hay aquí, ¿no? ¿O no? ¿No hay virotes por aquí clavados? Tía, ¿se han cargado a los sirvientes? Por supuesto. El duque le encargó a algunos soldados mecánicos a Yindosh. Espera, voy a echar un vistazo por allí. Sí, echa un vistazo. De lo mismo la he liado yo. Te haces la cama y en ella te acuestas. ¡Mierda! No autorizada. Ahí está. Para mí. La máquina cambia a anulación alternativa. Ahí, ahí. Protocolo de reproducción de ejecución de enemigo. El robot ahora va a matar a todos mis enemigos. La máquina se está recalentando. Debe apagarse un momento. No sé qué. A ver, tú, a callarte. Le pego un puñazo en todo lo morrera, ¿eh? Vale, vamos a ver, por aquí. ¿Qué cojones pasa tú? ¡Mierda! Vas a ver cómo me gané los galones. ¡Tu puta madre! Vale, uno menos. ¿Qué? Estos, con la mierda de las pataditas, me desconcentran porque no puedo pararles bien los ataques. Vale, supuestamente, este amigo de aquí, ahora es mi amigo, ¿no? Experimenta incertidumbre. Jardín privado. Coño, con la mierda esa. Vale, vamos a ver. Toma. Va por culo. Perfecto. Ven, suben aquí. En la boca. Hala. Sirviente consciente. Escalafita de la suerte. Cuadro por aquí. Esto es una alarma. No hay gran cosa, ¿eh? Buena mierda de jardín. Secreto. Y de su padre también. Claro, el mismo jardín secreto es este. Bueno, jardín secreto, tampoco han dicho que sea un jardín secreto. Eso yo me lo estoy inventando yo. Toma. Almacén abandonado. ¿Por qué está abandonado? Ah, claro. Vale. Vale. Tenemos algo más por aquí. Pues tenemos esto. Tenemos esto. Por aquí se puede subir. Rompemos esto de aquí. Podría pasar.
pasarme horas. Y a ti te hago esto. ¡Imposible! ¡Esa cabeza! ¿Cuál es su peso? ¿Qué? ¡Ahora somos tú! ¡Que te caes! Somos tú y yo. Vale. A ver, aquí tenemos un libro, La duquesa de Verde, por Douglas Hardwick, historiador. Hardwick. Vale, chicos, vamos a ver. Que me estoy perdiendo y las runas se me dispersan. Y al final no las pillo. A ver, aquí tengo esto de aquí. Voy a coger esto. Talismán, mío. Hola. Ah, mierdas. Que lo mismo ese, supuestamente. ¿Y tú? ¿Quién eres? Estoy intrigado. ¡No, no entres! Padre sentiría vergüenza de ti, Luca. ¿Pero ese es el auténtico Luca? ¿Qué vas? Yo no me corto. Correr no te servirá. Ven aquí. Joder, eres muy pesado. ¡Vuelve aquí! Toma. Vale, quiero que esté el doble. Seguro que esto abre la cámara del duque. Creo que esto era el doble. No sé por qué me da de que será el doble. Despacio del capitán. Cuidado. Venid por aquí, cabronas. Venid por aquí. Espérate, que vienen los robos. Vamos, venid. Cómo mola. Sí, yo. Ven, ven. Ven tú también. No, sí, ven. Tonto. Si te va a gustar. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos una runa. ¿Quién está corriendo por ahí? Saquemos por todas partes. Date alerta. ¿Qué ha sido eso? Vale, vamos a ver. Que lo estoy complicando cada vez más. Yo solico. Vale, comemos por aquí. Refuerzo de seguridad, perfecto. Máquina de escribir, muy bien. Mina aturdidora. Aquí tengo una caja fuerte, pero no sé el código, así que estamos jodidos. Vale, vamos a ver. Vamos a abrir por aquí. Uno menos. Por aquí no tendremos a nadie con un papelito que nos diga el código. Esta gente, ¿por qué cojones estaba? Se ve que se han pasado bebiendo o algo. El caso es que el código no está por aquí. Uy, pirotes. ¿Cómo no había visto yo esto? Nota para el capitán, muy bien. Granadas, balas. A tope que estamos. Vale, necesito el código. Necesito el código, sí o sí. Sí o sí. Así que vamos por aquí. Aquí tenemos el mapa del palacio. ¿Qué situación tan complicada? ¿Qué te vas a ver? Si me perro muerto. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!
Lo hacía muchísimo. Voy a llamar a los guardas. Llama a quien quieras. Muy bien. Vale, el caso es que por aquí, aparte de liarla, no ha hecho nada más, ¿no? Ah, sí, mira. No deberías estar aquí. Toma, puta. ¿Qué está pasando aquí? Oye, me he cansado ya de gastar virotes. Los virotes son míos. Vamos, quien quiera que seas. Vale, vale, ya sé dónde estamos. Perfecto. ¿Por qué ocultas tu rostro? Hola. Hola. Sí. No sé a qué me estoy enfrentando. ¿Me lo habré imaginado? Vale, vamos a hacer una cosa. De todas formas, no tienes nada que hacer. Yo he entrado por ahí. Es que hay un ascensor, pero no quiero coger el ascensor. No podrás ocultarte. Venga. Por aquí yo no he estado, ¿no? Para jueguecitos. Sabes que te encontraré. Oh, vale, 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 vale. Esta es la entrada. Esta es la entrada. Coño, ¿seguro esto? Ah, que no estaba agachado. Ah, vale. Vale, no problema. Me pregunto quién será. Cuidado, aquí somos blancos fáciles. Vale, seguimos por aquí. Que os calles, coño, pesados. Vale, vamos por aquí. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Está aquí fumado tranquilamente. Debemos estar atentos, ¿vale, chicos? Vale. Uy. No tengo lugar. Si no te vas, tendré que dar la alarma. Te he avisado. Voy a pedir ayuda. Vale, me voy. Que ya me voy. ¡Socorro! Yo no quiero buscaré morir. Contigo. ¡Una máscara! ¡Necesito ayuda! ¡Socorro! Bien, veamos. ¿Qué ha sido eso? Voy a echar un vistazo. Hostia, tú, lo que tenemos aquí. ¡Toma! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Maldita sea! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por fin! ¡Un asesinato! ¡Llamada a la Guardia Mayor! ¡No fastidies! ¡Toma! ¿Quién coño, es? ¡No paran de venir! ¿Ya? ¿Os calmáis? Ah, no, todavía hay más. Oiga, falla. Toma, te falla. Asqueroso. Me lo estoy cargando con la pistola porque me da más balas. Me da más balas que. Madre mía, cuánto dinero. Me dan más balas que virotes, eh. Total, ya que llama la atención, ¿qué más me da? No lo estamos haciendo sigiloso ni de coña. Toma, en la barbillita. Para la gente que le gusta los hoyuelos. Vale, vamos a ver. Extra mierda. Coge todo el dinerico. Coge el dinero. Coño, coge el dinero, tío. Que sea una moneda. Me da igual, es mía. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Esto. Vale. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Creo que he oído algo. ¿Qué dices tú? Está corriendo por ahí. Vale, por ahí es por donde mató yo antes a uno. El balcón este. Debe de ser agradable estar en nómina del duque. ¿Por qué dice eso? Lo habrá dicho por algo, ¿no? No digas. Te he avisado. Voy a pedir ayuda. Vale, esto es una tortuga. Que la máquina se está activando. Vamos por aquí. Vamos a subir por aquí. Mierda. ¡Hostia! ¡Date que la lío! ¡Ayuda! ¡Que el soldado mecánico se encargue de él! ¡Correr no te servirá! ¡Atrás! ¡Coño! ¿En serio? Uno menos, va. Protocolo de combate 6. Luego me burlaré de tu muerte bebiendo ron. Vale, uno menos. Reproducción
para enemigo y enemigo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, qué viaje me ha dado! Puto robots. Puto robots. ¿A qué coño quiero esto? Vale, estaba buscando la chapita esta que suelen dar cuando matas a los robots y no la encuentro. No sé dónde puede estar. Aquí está. Vale, mía. Vale, vamos a ver. Si bajo por algo aquí, abajo. Esto va a algún sitio. Mira, pan. Patata. Zanahoria. Aquí nada más. A ver, bajo aquí. ¿Que hay algo? Mira, aquí tengo una nota. Dicen que en Tibia se cobra el doble que aquí. Y pasar semanas vomitando galletas saladas en un. Coño, vamos, vamos. Suplica piedad. No quiero. Toma. Luego limpiaré tu sangre. Madre mía, ¿eh? ¿Qué más se me está dando? Vale, cogemos esto por aquí. Perfecto. Menos mal que tengo de sobra. Menos mal que tengo de sobra todo. Vale, esto simplemente es una bodega. Es una bodega. Ahí está el arma de Delilah. Runa, 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 runa. Vale. Vamos por aquí. Y subimos otra vez para arriba. Tercera planta. Voy un poquito perdido. Estoy nada más que subiendo y bajando, subiendo y bajando. El caso es que llevo detrás de las runas un montón de tiempo y aún no he cogido ninguna. Vale, aquí es donde he bajado corriendo porque venía el guardián metálico este, el cojón. El despacho de Luca Vélez. Aunque. Vamos a hacer una cosa. Que me estás mirando mal. Ahora tú como ya no me miras más. A ver, me llevo esto por aquí. Me llevo todo esto por aquí. A ver, esto me lo llevo. Esto me lo llevo. A ver. Por aquí no hay nada, ¿no? Aparte de cosas para coger. A ver, caja fuerte del capitán. Vale, 268. Ya tenemos el código, perfecto. 268. 268. Vale, capítulo 4, introducción. Antes de perder mucho más tiempo, vámonos a por la caja fuerte. Por lo menos sabemos que ahí tenemos una runa. Ahora el problema es encontrar la puta caja fuerte. Creo que era por aquí. Hola. Ya te calles. Vale, esto no era. Aquí no era. ¿Por aquí? ¿Qué misterio eso de ocultar tu rostro? Déjame en paz. Ahora sí. Vamos a ver. El código era. Que no me acuerdo. Que me he venido corriendo. 268. 268. Vamos a quitar el corazón, si no lo veo. 2. 6, mierda. 2, 6, mierda. Ahí está. Mío. Perfecto. Vale, vámonos. Ya tenemos una runa. Perfecto. ¿Quién anda corriendo por ahí? No lo sé. Algún cabrón. Creo que he oído algo. Me gustaría que se pagara las copas. Vale. Aquí hay un talismán de hueso. Déjalo ya, o pediré ayuda. Ah, vale, el talismán de hueso estaba aquí, no lo he cogido antes. Vale, talismán de hueso que es mío. ¡Me proteja! ¡Eso no está bien! ¡Ayuda! Vale, ahora vamos a intentar coger aquel de allí arriba. ¡No, no quiero morir! ¿Qué ha pasado aquí? Vale, está allá arriba. Siguiente planta. Por ejemplo.
Vale, me he equivocado. Es por aquí. Vale. Hasta la escalera, coño. ¡Necesito ayuda! ¡Alguien se ha colado! Vale, ¡socorro! La escalera está ahí. Hay que dejar en paz. ¡Por aquí hay un ladrón! Nada, no podréis morir. Un ratico. Vale, vamos a ver. Aquí. Aposento de Delilah Copper Spot. Copper Spoon. Pon. Te he avisado. Pim, pum. Voy a pedir ayuda. Pum. Avisa, avisa. No sé qué buscas, pero no puedo ayudarte. No pasa nada. No tengo ningún problema. Vale, vamos a ver. Por aquí. Abro esto, abro esto, abro esto. No tengo nada que me interese. La gente normal no se tapa la cara, a menos que esté tramando algo. ¿Pero por qué te vas a tomar por culo un ratico? Vale, vamos a ver. Cogemos esto. ¿Cómo voy a confiar en alguien que se tapa la cara? No pasa nada. Destapado. ¿Te ha quedado a gusto? Hala, va a tomar por culo. Aquí tenemos un libro, el diario de Leila, por si lo queréis leer. Yo paso. Esa zorra no más miente. Vale, vamos por aquí. Estamos a tope de todo, ¿eh? Vale, en el cuarto de baño, la runa. Perfecto. ¿Algo más? ¿Dinerico o algo? ¡No! Pues, chicos, vale, vamos a ir a coger estas dos cosas y ya el alma de Delilah. El caso. ¿Qué? Que supuestamente el caso es. Oye, esto se puede romper. Nah, da igual, no hubiera hecho nada. El caso está de que el cabrón este. Que no sé dónde cojones estará. Oye, ¿me han roto el robot? ¿Me lo han roto? ¿Cabrones? ¿Sabes el cariño que le tiene yo al robot? ¿Dónde está la chapa? ¿Qué he hecho con la chapa? Está aquí. Vale. Vale, el problema es que supuestamente el conde Luca Vele supuestamente tenía una llave. Yo creo que he matado al clon, no al conde. Y con esa llave podía entrar a un sitio donde supuestamente había un montón de riquezas. Vale, que imagino. Oh, vale, imagino que era eso. Y lo he hecho mal. Y lo he hecho mal. Joder, qué viaje me ha dado. ¿Hay alguien que no se siente bien? A ver. 2, 6, 8. Vale, esto va a ser rápido. Venga, vámonos otra vez. Corre. Corre como el viento por perdigón. Te iba a decir polvorón. He oído algo. Vale, ahora por aquí. Espérate, espérate, que me dejaba este. ¿Quién anda corriendo por ahí? ¿Hola? Vale, vámonos. ¿Qué? ¡Socorro, que alguien me ayude! Que os den por saco. Vale, vamos a ver. Voy a coger la runa de la habitación de Delilah. Vale, y ya vamos otra vez al sitio donde nos han matado. ¡Márchate! ¡Vamos! Vale.
Vale, vamos a coger esto. Dicen que podría haber alguien rondando. Un loco, un asesino o un ladrón. Un asesino, un loco, un ladrón, un asesino. Vale, vamos a ver. Cojo esto. Cojo esto. Te he avisado. Voy a pedir ayuda. No chilles, zorra. Vale, vamos a ver. Me falta un cuadro. Ahí está. Vale, ya está. Ahora sí que nos podemos largar. Venimos por aquí. Vale, perfecto. Ahora la plaquita. La plaquita de nuestro amigo el robot. Vale, a ver. Y ahora el cabrón este. Verás. ¡Joder! ¡Otra vez! Es que es asomarme y me jode. Cago en la madre que lo parió. Está claro, no me puedo asomar. ¿Qué ha pasado aquí? Otra vez, va. Dos. Seis. Ocho. Vale, vamos a ver. Estamos ya aquí donde nos han matado antes. Vamos a ver si tirando una granada a la puta mierda esa se va a tomar por culo. No, no se va a tomar por culo. Eso no explota ahí, ¿no? Joder, ¿cómo cojones llego hasta ahí? Ah, vamos a ver. Vamos a probar esto. Veamos qué tiene aquí escondido el duque Abele. A tomar por culo. ¡Hijo de puta! ¡Te voy a reventar! ¡Te voy a reventar! ¡Te voy a reventar! ¡Que me has matado dos veces! ¡Hijo de puta! Vale, vamos a ver. Vamos a entrar. La cámara del duque. Caja fuerte de Duque. Vale. Se abre. La cámara del Duque. Vale, pues supuestamente la cámara del Duque tenemos que entrar sí o sí igualmente. Porque aquí estaba el alma de... la red de exploración. Aquí estaba el alma de Delilah. ¡Coño! Producción para perfil de delincuente. Vale, ven. Ven aquí. Coño, puta madre. Cuidado, cuidado. Vale. Una mierda. Hala, toma por culo. Vale, vamos a ver. Puto robot, qué asco les tengo, eh. Yo que soy así apañado. Primero cubierto de madera para mí. Esto para mí, para mí. Esto para mí, para mí. Para mí. Eso no lo quiero. Vale, vamos a ver. Tiene que haber por aquí muchas más cosas. Por ejemplo, ahí. A través de esta puerta. Hay más cosas. Vale. ¿Qué tiene aquí, liado? ¿El notas este? Puerta. A ver, vamos a ver. Cogemos, aquí no hay nada. Mapa raro. Joder, esto está lleno de... A ver, hueso. De la isla Copperspoon. Vale, y hay una runa todavía abajo. ¿Cómo coño llego yo a la runa esa de abajo?
Mirad, me cago en la hostia. Vale, vamos a ver. Necesito el alma. El alma de Delilah, mira, es que eso está ahí, justo ahí. Necesito el alma de Delilah, necesito coger eso. Adorno. Cicatrices profundas, ¿verdad, Luca? Bueno, pues nada, pues me parece que nos vamos a llevar ya el alma, ¿no? Pero claro, a llevarme el alma. Lo último que hizo Ashworth fue guardar el espíritu de Delilah. ¿O no? Da igual, me lo llevo. Es el momento. Libérame de este receptáculo muerto, de este mundo envenenado, y atrapa el espíritu de Delilah. No te dejaré ir. Encontraré otra forma. No. No quiero seguir viendo en qué se ha convertido este mundo. Te ha cambiado. Hice lo que era necesario para proteger el imperio y mantener a Emily a salvo. Teníamos tantos sueños, pero ya no me importa lo que hagas. Salva a mi hija y déjame disolverme en la nada. Coño. ¿Cómo ha sonado eso, no? Ha sonado borde, zorra. Vale, pues ahora con el corazón vacío nos llevamos el alma de Delilah. Está hecho. Ahora a devolver el alma de Delilah. ¿El corazón de mi medio hermana? Sí. Solo queda su carne. Quizá el espíritu de Delilah lo mantenía. Toma. Vale, pues mira, sigue apareciendo. Si los trujos. Jamás recuperarás lo que perdiste aquí. Como mola. ¿Creías que se alegraría al ver en qué te has convertido? Vale, la runa está ahí. ¿Cómo cojones cojo la runa? Chicos, voy a coger la runa y vamos a dejarlo por hoy ya. Vale, vamos a ver. Bueno, en total, habremos terminado la misión. Ya tenemos, ya hemos matado a Luca Vele. Hemos matado a Luca. Hola. Te caes, hombre. Vale, vamos a ver. Por los jardines. ¿Tenéis que ir por los jardines? ¡Hostia! ¡Calla! ¿Esto qué son pirañas? ¡Ay, que parió, hija de puta! ¡Zorras! Vale, voy a intentar meterme por aquí. Aunque sigue diciéndome que está por otro lado. Por aquí no es. Ah, pero por aquí. Por aquí no he estado yo antes, ¿no? Ah, no, por aquí no he estado. Vale, pues sigue de aquí. Vale, perfecto. Ya tenemos nuestra runa. La que nos faltaba. Vale, y vámonos. Antes de que me ahogue, que me voy a ahogar, me voy a ahogar. Vale, perfecto. Pues chicos, yo creo que esto ya lo tenemos ya, ¿eh? Vale, vamos a ver, vámonos por aquí. A ver qué hay que hacer. Reúnete con Megan Foster, huye del palacio. El palacio. Vale, vámonos por aquí. Vamos a ir rápido. A tomar por culo. Pero lo más rápido posible. Así que vamos. Por techos y demás. Vale, seguimos yendo por aquí. Perfecto. Por aquí no hay nadie, ¿no? Vale, perfecto. Seguimos. Vale. Te mata a tu novio, que lo sepas. Torra. ¿Hola? ¿Y toda esta gente? ¿Cómo está que yo no he visto a esta gente antes? La, soy un asesino. Se me daba bien, ¿sabes? Se te va a dar bien morir, ya verás. Cuando estaba abierto al público, entonces era una ciudad distinta. No lo sabía. Caray, has tenido mucho. Toma. Están muertos, cerdos. ¿Ya está? ¿No hay nada más? Sí, está esto.
Coño, ¿dónde está? Aquí. Vale, vámonos. Ahora sí. ¡Para casa! Bueno, para casa no. Ya prácticamente estaremos en la fase final del juego, ¿no? Que será devolverle el alma a la hija de puta de Laila. Y... Espérate un momentito. Seguir en el palacio. Nos vamos a ir por aquí mejor, ¿eh? Aunque parece una tontería. Pero así no voy directamente a la calle. Porque seguro que ahí en la calle tiene que haber un huevo de gente. Vale, chicos, pues nada. Vamos a ver a nuestra amiga... Coño, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama la negra del muñón? Dios, qué cabeza la mía, ¿eh? Esto la da. Alzheimer y esas cosas. De verdad que no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿eh? Vale, vamos a ver. Por aquí. Es decir, no quería salir a la calle. Y me voy a ir directo a la calle por aquí, siendo idiota. Megan Foster era, ¿no? Sí, Megan Foster. Hostia, estaba dándole vueltas en la cabeza y digo, hostia, ¿cómo cojones se llamaba? Vale, chicos, por lo dicho, vamos al esquife a ver a Megan Foster. Megan Foster. Vale. Y con eso ya terminaremos. Y imagino que la siguiente misión será la última, ¿no? Quizás sea el momento. La última misión será la de matar a Delilah Copperspawn. Y con eso terminaremos el juego con Corvo. Vale. A ver, vamos por aquí. No, mira, qué carrera me meto yo. Solico. Oye, ¿dónde estás? Momento. Porque me acabo de dar cuenta que la estoy liando. No tenía que venir a este barrio. Si dais cuenta, al Gran Palacio. Lo mismo venía Megan a recogerme al Gran Palacio. Vale, la estoy liando. Ir al Gran Palacio. Ah, ya sé dónde puede ser. ¿Os acordáis? Donde me han matado dos veces. Había un... como una bajada hasta el agua. Posiblemente esté ahí. Ya veremos. ¿Pero está roncando? Chacho, que estamos trabajando. Vale, vamos. Ahora sí. ¿Cómo leches? Voy a ir privado del Duque Abele. Tonto. Hay veces que pasco tonto y otras veces lo demuestro. Vale, vamos. Vale, vamos por aquí. Vale, vamos por aquí. Vale, estamos cerca, ¿eh? Estoy más que seguro que es eso que os he dicho. Oído algo. Sí, tú, escucha cosas. Nadie, no sé qué estáis hablando. Y eso que estaba al lado, ¿eh? Pues sí, chicos, justamente era donde decía yo. ¡Ahí vamos! ¿Y? Debería funcionar. Ah, pues no era aquí. Ah, vale, que sí que viene por aquí. Vale, perfecto. Tranquila, ya me acerco yo. Ya estoy aquí, Megan. Ya está. No hace falta que te acerques. Entonces, ¿es el fin? ¿La caída de Karnaca? El duque ha muerto. Que perdure la prosperidad. De vuelta al Dreadful Whale y luego a Dunwall. Muy bien. Eso parece. A buscar el modo de ayudar a Emily y de devolverle el trono. Vamos, pues. Vamos. Venga, vayámonos de aquí. Muy bien, como quieras. Vale, chicos. Misión el Gran Palacio completada en 1:38. No he sido nada compasivo, ha sido letal y asalto puro y duro, ¿vale?
Hemos matado a 4 civiles. Uno sí, lo he matado yo. Los otros se habrán muerto solo del susto, yo qué sé. Enemigos eliminados 61. Alarmas activadas 0. Como que la alarma. Bueno, es verdad, no me ha activado ninguna alarma. Cuerpos detectados 22 y detecciones 56. Yo no sé por qué dicen cuerpos detectados 22 cuando realmente los hago bicarbonato cuando los mato. Vale. Runa 5, santuarios 1, talismanes 7, monedas. Oye, no están mal las monedas, un poquito más de lo normal. Cuadros 3 de 3 y esquemas 3 de 3. De puta madre. Vale, y hemos conseguido a través de la despensa. Has entrado a la cámara de Duque Luca Abel a través del pasadizo secreto de la despensa. Almacén inundado. Has buceado hasta el almacén sumergido bajo los terrenos del palacio. Perfecto. Acoso del pasado. Has retirado la gacela rota. ¿Gacela? Rota de la cámara del Duque Luca Abel. Vale. Asalto al mercado negro. Has engañado al comerciante del mercado negro para abrirte las puertas, la puerta trasera. Vale, perfecto. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale un gran like. Si la primera vez que visitéis mi canal y os gusta, podéis suscribiros. Y nos veremos en el siguiente capítulo. Ya hasta la próxima. Chao.